Usted en este día esté dándole gracias a Dios con todo su corazón, con ese gozo, esa alegría de decir: Aquí estoy, Señor, y gracias por haberme rescatado y haber fijado tu mirada sobre mí en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello, mis amados hermanos, con ese gozo, esa alegría, esa felicidad. Queremos compartirle nuestro culto en vivo a todos ustedes a través de la de la voz de visión en Cristo internacional que transmite de San Salvador de Jujuy para el mundo entero y todos nuestros hermanos que están ahí ya conectados, dispuestos a recibir más y más de Dios. Así también nosotros queremos hacerlo y por eso llamamos a su siervo Leonardo Moreno, quien nos trae la enseñanza del día de hoy. ¿Qué hay, ¿Hay una... una una oportunidad más, nos da una enseñanza, nos da algo tan lindo, tan hermoso, tan precioso. Hermano, qué bueno que conociéramos el propósito de Dios, por qué nos regala tantas maravillas, tantas cosas, por qué Dios nos regala tantas cosas lindas y hermosas, amados hermanos. Hoy, con los buenos días Padre, buenos días Hijo, buenos días Espíritu Santo de Dios, Hoy venimos a glorificar el nombre del Todopoderoso, Dale la gloria a Él, la honra a Él, la alabanza a Él. Feliz y contento por esta nueva oportunidad que nos da de empezar el día, porque hoy es el primer día de la semana, amados hermanos, y hoy estamos en el día de la familia. Gloria a Dios, amados hermanos. Hoy es el día de que nos regocijemos todos a una, porque es el día de la familia. Es el día en que estamos clamando a Dios que nos enseñe cómo llenar, llevar nuestra familia a los pies de Cristo. Cómo hacer que nuestra familia se convierta. Cómo hacer que nosotros podamos, amados hermanos, liberar eh, la familia. Hacer, amados hermanos, hacer, amados hermanos, de lo que nosotros compartir tanta felicidad, tanto gozo y tanta alegría con nuestra propia familia. A ver si así, hermanos, nos da yo toda la oportunidad y todos los medios para que nosotros amemos nuestra familia. Busquemos a nuestra familia. Lleguemos a nuestra familia. Bendigamos a nuestra familia. Ayudemos a nuestra familia. Enseñemos a nuestra familia. Orientemos a nuestra familia. Guiar a nuestra familia en ese camino glorioso, amados hermanos, Sí, que es lo que quiere Dios, hermanos, llevemos nuestra familia a los pies de Cristo y hagamos que nuestra familia, amados hermanos, nos puedan puedan conocer a Dios. Hagamos esto, amados hermanos, que yo sé que lo podemos lograr en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy con los buenos días Padre, buenos días Hijo, buenos días Espíritu Santo, saludamos allá en Jujuy, el pastor Erga, la, la pastora Elizabeth, la pastora eh, Gabriela, amados hermanos, con todos sus hijos y su familia, y todo lo que están congregados ahí. Creo que debe estar también la hermana Marta, Cindy, Joana, eh, bueno, no sé cuántas personas más, la hermana Waldín, hay tantos ahí, y los niños. Igualmente saludamos también en Buenos Aires a la pastora Tania, con toda la familia, Vilca Ramírez, mis amados hermanos, que también están esperando a esta hora. ¿Qué nos va a llegar? ¿Qué nos va a decir Dios? ¿Qué nos va a hablar Dios? ¿Qué nos va a enseñar Dios? Ellos están esperando como están ahí en Castañare, en Carabobo, Castañare con Carabobo, ahí está la iglesia, el Señor es mi rey. Ahí está la pastora Celia. Ahí está el Boricorque, que es el ingeniero de sonido allí, que hace que amplifiquen. Quiera Dios que nos estén amplificando en este día también. Amados hermanos, como también eh, saludamos a todos los hijos de la, la pastora Celia. Ojalá que todos estén allí, amados hermanos. Ojalá que esté Elías. Creo que es el único varón, pero que esté Gabriela, que esté. El, eh, Vanessa, que esté Cindy, que, eh, ¿cómo se llama? Cintia. Y la otra, bueno, se me olvidó su nombre, pero que estén ellos y todos invitados, hermanos, en este hermoso, precioso y maravilloso día, como también saludamos al pastor Enrique, que está allí con la pastora Ana, sus hijos y el resto y mucha su familia, el pastor Enrique, que están llegando, amados hermanos, y muchos niños que también están buscando para la gloria del todo poderoso. Saludamos también en Cochabamba, amados hermanos, el pastor Daniel, pastor Luis, pastor Segundino, la pastora, la hermana doctora Irma, ahí con Micaela, con Omar, con eh, Dianita y todo el resto de la familia, amados hermanos, que sabe venir como la hermana Raquel, el hermano Toño, Nidia, Leonardito la hermana Felicidad, ¿sí? también Martina, viene también con el hermano Jaime, su esposo, sí. y todos ellos, la hermana Bolonia con el hermano Pedro y todas sus niñas, gloria a Dios, amados hermanos, que son los que no han abandonado la iglesia hasta hoy, y siguen allí demostrando ese poquito de amor que tienen para con su iglesia y el deseo de llamar a Dios y servirle. Saludamos a Sandrita también allá en Santa Cruz, ¿sí? Y la hermana Epifania y toda la familia Mendoza, perdón, Espinosa, Espinosa, con todos los que están asistiendo ahí, como la hermana Emma, ahí asiste la hermana Delfina, ¿sí? Y bueno, toda esa familia, amados hermanos, ojalá que también estén llevando gente nueva. A todos ellos los saludamos a esta hora, amados hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y le damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Saludamos a mi familia Moreno, que están también allá en Colombia. Gloria a Dios por ellos, mis amados hermanos. ¿Sí? Y todos los que están a esta hora sintonizando, como el hermano Edgardo, también el hermano Joan Santana, que también, amados hermanos. Todos los que están en Ecuador, los que están en Venezuela, los que están en Francia, los que están en Alemania, que nos están sintonizando, los que están en Londres nos sintonizan, amados hermanos, con todos ellos, yo les doy un fuerte abrazo, un beso y un abrazo para todos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Por qué? No porque sea el día de la familia, pero es que hoy es el día de la familia, amados hermanos, de que tenemos que estar en familia y estamos clamando a Dios por nuestra propia... Familia. Gloria a Dios por ello, mis amados hermanos. Y hoy queremos continuar con el tema: ¿qué hacemos para salvar a nuestra familia? Pero más que salvarla, hay algo más importante: ¿qué hacemos para amar a nuestra familia? Una cosa es salvarla y otra cosa es amarla. Si nosotros amamos a la familia, hay un porcentaje muy alto de poderla salvar. Si sí la amamos, pero si no la amamos, hermanos, no la vamos a poder salvar. Dios quiere primero que compartamos el amor con la familia y para poderla rescatar. ¿Y por qué, pastor? Mire, usted, vamos a suponer que tiene un familiar que está enfermo y usted por, de repente le dice a alguien, vaya y le compre una gaseosa y un pan en la tienda y se lo lleva a mi papá, a mi mamá, a un hermano, un primo, un sobrino que está enfermo y con seguridad no tiene para comer. Y usted le mandó a comprar un pan y una gaseosa y lléveselo. Esa es una parte, hermanos. Y otra cosa es que usted prepare un plato de comida. Y usted personalmente se lo lleve. Entiende las dos cosas, hermanos, que no es lo mismo. ¿Verdad? Mire el amor que hay en una y el amor que hay en otro. Usted le compró. Le mandó a comprar un pan y una gaseosa y lléveselo. ¿Qué está haciendo allí? ¿Qué está demostrando usted allí? ¿Amor o lástima? Dígame la verdad. ¿Qué le estamos demostrando allí? ¿Amor o lástima? Usted por lástima de ese familiar, de su papá, de su mamá o cualquiera que sea, le manda a comprar un pan y una gaseosa y lléveselo. Y una cosa muy diferente, que usted haga un sacrificio, prepare un rico plato de comida y se lo lleve. Capaz ni se lo puede comer y usted le va a ayudar a, a comer. Usted lo va a meter a la boca para que coma o la va a ayudar a sentar. De pronto la persona que le llevó el pan y la gaseosa, hermano, como no es su familia, sino un pariente, no tuvo la misericordia que debió tener y el amor. Aquí le manda a su mamá o su papá o su hijo o su primo, quien sea, un pan y una gaseosa. Gracias. Gracias, le va a decir enfermo. Pero resulta que el enfermo no se puede sentar. El enfermo no puede acostado tomarse la gaseosa ni comerse el pan. Pero en cambio usted, con el amor que lleva, que es diferente, usted va y lo sienta y va y se lo hace comer. Usted lo sienta, usted le sirve el pan y entonces la persona le quedó más fácil comérselo, hermano. Mire que son dos cosas. Nosotros estamos amando a la familia ¿Por qué? Por pasión, por compasión o por amor. Quiero que me diga, amados hermanos, lo que es amar a la familia con amor. Entonces yo quiero que entienda esto, amados hermanos, qué es el amor. Sí, estoy hablando del amor familiar, del amor familiar que nos hace mucha falta, amados hermanos, y que estoy seguro que muy poco tienen. Por eso yo le digo la verdad, hoy cuántos familiares tenemos. Yo le cuento que nadie, es, por más que ya llevo como seis meses enseñando esto, y estoy seguro que nadie me dice exactamente cuántos familiares son. ¿Por qué? Porque no hay amor. No hay ese amor, amados hermanos, para con la familia. Usted tiene compasión y usted dice mi familia porque es su familia, pero no, dice su familia porque usted a esta hora los conoce. Entonces dice la bendita palabra de Dios. Entendamos esto, amados hermanos. Amados, lo dice en primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce... A Dios. Oiga, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si usted dice yo amo a Dios, ya, qué lindo hermano. ¿De verdad lo amas? Sí, yo amo a Dios, pastor. Yo amo a Dios. Dime una cosa. ¿Cuántos familiares son tuyos? ¿Cuántos son tu familia entre amigos, parientes y vecinos? ¿Cuántos son tus amigos? Digo, tu familia. Bueno, la verdad es que no sé, pastor. Yo, sinceramente, ¿cuántos somos? No sé. Bueno, aquí nos está diciendo que, oiga bien, el que no ama no conoce, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Usted es una persona llena de amor? Sí, pastor. Yo tengo amor. ¿Usted ama a su familia con amor? Claro, pastor. Yo amo a mi familia con amor. Ah. ¿Usted bendice a su familia con amor? Sí, pastor. Yo la bendigo con amor. Ah. Entonces, ¿cuántos son en su familia? No, eso sí yo no sé. Eso sí yo no sé. Ah. Bueno. Pregúntele a Dios, usted. Señor, exactamente, dígame cuántos somos en mi familia. Y él tiene la lista y le va a decir: Ustedes son 55, ustedes son 60, ustedes son 70, ustedes son 20, ustedes apenas son 10. Hay familias numerosas y hay familias muy pequeñas. Ustedes son 10, ustedes son 15. Con pelos y señales yo le dice cuántos son en su familia. Y ¿por qué nosotros no sabemos cuántos somos? Y decimos que amamos a nuestra familia. ¿Sí? Amamos a nuestra familia. Le pregunto, ¿usted quiere que toda su familia se salve? Sí, pastor, claro que sí. ¿Y cómo lo va a salvar? Si no los conoce. Dígame, ¿cómo lo va a salvar? Si usted no los conoce. ¿Ah? Usted. ¿Está dispuesta a hacer lo que sea para que su familia sea salva? Sí, pastor. Hago lo que sea con tal de salvar a mi familia. Ah, eso está bueno. ¿Y qué está haciendo para que se salve? Oiga, ¿qué está haciendo usted para que su familia se salve? ¡Ay, pastor! Pero yo le estoy orando a Dios. No, hermano. No. Óigame bien, no solamente consiste en amar a Dios, en, en, en clamarle a Dios, no solamente consiste en clamarle a Dios por su familia, hermano, sino que a su familia hay que ir a visitar, porque hay alguien en su familia que está esperando un plato de comida y no se lo puede usted mandar sin usted llevar. ¿Qué necesita ese familia suyo? Amor. Amor, pastor. Correcto. Ahora sí nos estamos entendiendo. El amor, hermanos, eh, iniciamos, bueno, esto le va a dar una clase del amor más adelante, pero ahorita vamos a hablar del amor familiar. ¿Sí? El amor son cuatro letras. Si usted mira, por ejemplo, Dios, porque dice que Dios, estamos leyendo aquí, dice aquí, amados hermanos, vuelvo y repito: dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. En este momentico, amados hermanos, está haciendo un radiante sol, lindo, hermoso, precioso, maravilloso. ¿Y ¿Qué está diciendo Dios a esta hora, hermanos? ¿Acaso yo le he importado cuántos están con él? ¿Cuántos están borrachos? ¿Cuántos están leyendo la... la, la estamos yendo a la iglesia, aunque a formar montonera. ¿Y cuántos andarán... En este momentico, cuántos estarán leyendo naipe la carta y todo. ¿Cuántos estarán buscando a alguien para asesinarlo? ¿Sí? ¿Cuántos a esta hora, amados hermanos, no tienen para comer? ¿Cuántos a esta hora estarán escondidos? ¿Estarán desahuciados, rechazados, despreciados, correteados? ¿Los andan eh, persiguiendo? ¿A cuántos? Hermanos. Y con todo y eso. Papito Dios dice que él es amor. Y entonces nos ha mandado un radiante sol para que nos cubra a todos. Nos ha mandado el día, hermanos. Y no dijo, un momentico, este sol es únicamente eso que están borrachos, no lo voy a calentar. lo que son drogaditos, borrachos, atracadores, yo no lo voy a calentar hoy. No, hermanos, él ha mandado el amor porque él es amor. Él ha mandado el sol. El sol con amor, porque Él es amor. Y hay comida para todos, porque Él es amor. Hoy el día está hermoso, precioso, maravilloso para todos, porque hoy es amor, porque Dios es amor. Hoy tenemos, amados hermanos, eh, eh, alumbrando, nos ha alumbrado la luna, el sol. Hoy tenemos el viento, el aire, el frío, el calor, el juego y la tierra, porque Dios es amor. Pregunto, ¿usted cree que usted está amando a Dios hoy? Quiero que me responda. ¿Usted está amando a Dios hoy? ¿En qué, ¿En qué diferencia hay en que usted me dice que está amando a Dios hoy? Usted ha venido a la iglesia, que es totalmente diferente, ¿verdad? Usted hoy, hoy dice el domingo hay que ir a la iglesia y usted lo hace por costumbre, sí. Usted lo hace por tradición. Usted lo hace, amados hermanos también por apariencia usted lo hace también para que lo vean que ahí está usted viene a la, va a la iglesia es para que la gente vea que usted también es cristiana usted va a la iglesia porque usted no quiere quedarse de la moda yo también pertenezco a la moda cristiana y por eso estoy aquí sí todo esto amados hermanos es lo que hacemos nosotros con la simple apariencia y Equivocación pensando que amamos a Dios. Yo les he venido hablando a ustedes porque yo me lo dice casi todos los días. A mí nadie me ama, mijo. A mí nadie me ama. Ahora, usted dice que viene a la iglesia porque ama a Dios. ¿Quién le garantiza a usted que usted ama a Dios? Yo quisiera que me levantara un cristiano en el mundo o un ser humano en el mundo y me diga, Pastor, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Y yo le hago por lo menos diez preguntas y quiero que me las contestes todas. Si es verdad que ama a Dios. Cuando yo me dice a mí, a mí nadie me ama, mi hijo. Eso me pone a mí a pensar, hermano. Si Dios dice que nadie le ama, es porque Él lo sabe. Y nosotros decimos que nosotros amamos a Dios. ¿Sí? Oiga, yo. Mire lo que es el amor de Dios. ¿Cómo nos da todo? Hoy el aire para todos, viento para todos, fuego para todos, calor para todos. Hoy tenemos, amados hermanos, eh, eh, un lindo día para todos, lindo sol para todos. Él nos ama a nosotros sin limitación y nosotros amamos a él con qué? Ni siquiera con limitación, sino por interés. Por interés, yo quisiera que la gente me diga, que alguien me diga si es verdad que ama a Dios. Y entonces, si usted ama a Dios, tiene que amar a su familia. Oiga, si usted ama a Dios, también debe amar a su familia, amados hermanos. Pero la, la cosa es: si yo le pregunto, o si no le pregunto yo, que le venga a Dios y le pregunte a usted a esta hora, mija, yo soy su Dios, ¿usted ama a su familia? Sí, señor. ¿Y cuántos son? Ay, no sé, Señor. ¿Cuántos, dónde viven todos? No sé, Señor. Ah, ¿Cómo se llaman todos? No sé, Señor. Ah, ¿Y cuántos años tiene cada uno? No sé, Señor. Oiga <laughs> bien, usted dijo que amaba a su familia, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacen todos? No sé, Señor. ¿Cuántos son estudiados en su familia? No sé, Señor. ¿Cuántos están endeudados en su familia? No sé, Señor. ¿Cuántos están enfermos en su familia? No sé, Señor. ¿Cuántos estarán presos en su familia? No sé tampoco, Señor. ¿Cuántos estarán huyendo hoy? No sé, Señor. ¿Cuántos están amenazados de muerte en su familia? No sé, Señor. Oiga, ¿cuántas preguntas van? ¿Ah? Oiga. ¿Todos son negros en su familia? No sé, señor. ¿Todos son blancos? No sé, señor. ¿Cuántos son altos y cuántos son bajitos? No sé, señor. ¿Cuántas mujeres hay en su familia y cuántos hombres? No sé, señor. <laughs> Oiga, qué linda respuesta me está dando usted. Usted que me está viendo por la pantalla y usted que me está escuchando. ¿Será cierto que amamos a Dios? ¿Ah? ¿Será cierto que usted ama a su familia? ¿Será cierto que usted ama a su familia? ¿Ah? ¡Ay, qué lindo esto! Ahora, pregúntele al malino, no lo vaya a hacer, pero pregúntele al malino, ve, malino, decime una cosa, ¿cuántos son de mi familia? ¡Ah, son cuarenta y nueve! ¿Cuántos están trabajando? No, de tu familia trabajando, tengo a veinticinco. ¿Cuántos son blancos? Tengo 10. ¿Y cuántos son, oye, <laughs> cuántos son hombres? Bueno, hombres en tu familia son 30 o 28. ¿Y cuántas mujeres? Bueno, te digo la verdad, eh, adultas son 15. ¿Bien? Eh, jóvenes son 10 niños en total de tu familia son 12 hermano con pelos y, señal, y señales se lo dice el malino a usted ¿Ah? ¿cuántos son? ¿cuántos están trabajando? ¿cuántos están presos? bueno yo tengo preso te contesta el malino yo tengo preso a 5 y a cuántos están correteando bueno yo estoy correteando a 8 o a tres, ah, y cuánto aman a Dios, no, ninguno, le dice el malino, ninguno, porque yo los tengo a todos de mi cuenta, y aquí nadie ama a tu Dios, nadie ama a tu Dios, porque yo tampoco se los dejo, hermano. Lo que usted quiere saber, lo que usted no sabe, para yo es más fácil preguntárselo al malino que preguntárselo a usted. Todas las preguntas que le hice ahorita, y usted me dijo que no, que no sabía, y le pregunta al malino, y él sí sabe todo. Óigame bien, amados hermanos. ¿Y qué nos dice aquí el versículo? Oiga bien. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ay, qué lindo, amados hermanos. En esto consiste el amor. Dice en el 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo. A su hijo en propiciación por nuestros pecados. Oiga, bien, por nuestro pecado. Amados, si Dios nos ha nos amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amarnos unos a otro. El primer amor tiene que empezar por su casa. El primer amor tiene que empezar por su familia. El primer amor, amados hermanos, tiene que empezar cuando usted sepa, que usted me dice, yo estoy orando por mi familia. Yo no sé cuántos son. ¿Cómo vas a servir tus comidas si no sabes cuántos son? Tú para poder colocar tu olla de comida, tienes que saber cuántos es lo que van a comer. Y entonces tú dices, sí, somos 200. Entonces usted prepara una olla de comida para 200. Pero usted no puede preparar una olla de comida para cinco cuando ustedes son 200 o son 100, ¿verdad? Entonces, ¿hay amor allí? ¿Hay amor allí? Si tuviéramos el amor por nuestra familia, hoy sabríamos nosotros cuántos somos y por cuánto hay que orar. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, hermanos, hermanos. Oiga bien, por nada tenéis afanosos. Si antes no se han conocido vuestras peticiones delante de vuestro Dios, con toda oración y ruego, y con acción de gracia. ¿Sí? Con acción de gracia. Entonces, ahí está la pregunta. Por nada estéis afanosos, si antes no se han conocido vuestras peticiones delante de vuestro Dios, con toda oración y ruego, y con acción de gracia. Si no se han conocido vuestras peticiones, dice la palabra, si no se han conocido, ¿Qué quiere decir con esto? Usted tiene que presentarle por escrito a Dios lo que usted quiere para que yo le haga un milagro, pero por escrito. Usted está seguro de que lo que está pidiendo. Entonces, usted está pidiendo por su familia, tiene que conocerlo. Y entonces usted por escrito le presenta esta lista a Dios. Vea, señor, mi familia, como dice tu siervo moreno, se, comp se, 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 se compone de, de 62 o 60 familias, señor. Somos 60 miembros. Y aquí está la lista de cada uno de ellos. Aquí está la lista de todos ellos. Para que usted me haga el favor. Entonces. Ornate y disafanosos. Usted ya sabe exactamente cuántos son de la familia. Y usted va a orar por ella. Y como pastor. Ponga la mano. újase la mano con aceite. Y ponga la mano sobre todos los familiares que usted tiene. Oiga sobre todo la familia. Y entonces, cuando usted le pone la mano en la lista, está colocando la mano en cada uno de los familiares. Y usted está orando y lo está desatando de todas las cosas malas que tiene, de toda oposición y perturbación diabólica y satánica, de ligadura, taura, conjuro y maldiciones. Como el maligno que tiene la familia atrapado, entonces usted ora por ello para desatraparlo. Y yo, Señor, yo esato a mi familia porque el malino me la tiene atrapado, frustrado, encadenado, amortazado, cautivo, preso, bloqueado, lo tiene esclavo y lo tiene, Señor, embargado. Y todos los días ore así. Entonces, cuando usted ora así, usted está clamando por su familia. Y ahí es cuando Dios, oígame bien, ahí es cuando Dios se glorifica. Y entonces Ahora sí, hace el mismo papel que hace Dios cuando nos manda el sol. ¿Sí? Él pone la mano entre de nosotros y nos cubre con el sol. Él con el sol viene y cubre la tierra. Y nos cubre a todos nosotros porque somos de Él. Nos manda el viento, nos manda el aire, nos manda la tierra para que caminemos sobre ella. Nos manda tremendo luceros, tremenda luna, tremendo sol. Que usted arriba, usted levanta la cabeza. Y ni siquiera es capaz de quedarse mirando al sol, ni siquiera cinco minutos. ¿Verdad? Ese es el amor, cubrirnos a todos. El amor, hermano, es cubrir toda la familia. El amor familiar. El amor es cubrirnos a todos. ¿Sí? Y entonces aquí nos está diciendo, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Oiga. Y dice aquí. En el 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Oiga, para que vivamos por Él. No mandó al Hijo, no mandó a su Hijo. Para que hiciera el mismo papel que hace que hace el viento, el aire, el juego, el calor que hace el día, la noche y la luna y hace el sol, a eso nos mandó el Hijo de Jesucristo. Y Jesucristo vino y nos amó como hijos de Dios y como hermanos de Él, porque Él dice en alguna parte, dice que todos somos sus hermanos. Que él nos ama de esa manera, ¿sí? Nos cubre a todos. Oiga, nos cubre a todos. Porque Él sabía que nosotros éramos su familia. Qué lindo, ¿no? Cuando Jesucristo sanaba a los enfermos... Y gritaba o lloraba, Señor, 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 ¿qué quiere que te haga? Que me sean abiertos los ojos. Él no le preguntó de qué doctrina soy, de qué religión, de qué seta. No, no, amados hermanos. Dime el, papá, tu, el nombre de tu papá, de tu mamá. Tampoco. No le preguntó nada de eso. Sino que hoy le abrió los ojos como hermano. Entonces, si usted ama a su familia. Tiene que ir también a ellos, ir a su familia, bendecirlos a todos, glorificarles a todos. Entonces usted dice, Pastor, yo estoy orando y ayunando por mi familia. Eso está perfectamente bien. Ahora vaya donde él. Ya oró, yo ayunó. Ahora visita a su familiar. Porque en su familia, a esta hora, hay gente que no hay quien le pase un vaso con agua. Porque esa persona no se puede mover de su cama. ¿Verdad? Ay, qué lindo. Él no se puede mover de su cama, hermano. ¿Ah? Y él necesita quien le lleve un vaso con agua para poder que se sane. O que le dé ese amor, que comparta con usted esa felicidad. Ese es el amor de Dios, amados hermanos. ¿Sí? Me gusta, bueno, todo esto es lindo para que usted lo lea. Desde el San Juan 4, 7 en adelante. Me gusta el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. No me hace usted el que me está viendo, usted que me ve y usted que me oye, que también diga yo que usted es un mentiroso. Porque usted me dice que ama a su familia, pero ¿cómo se llaman? ¿Qué hacen? ¿En qué trabajan? ¿De qué viven? No sé, pastor, ¿por qué todo lo que le pregunto usted me dice que no? ¿Por qué todo lo que le pregunto me dice que no? Y dice que ama a su familia. ¿Ah? Ay, hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Oiga, ¿cómo usted puede amar a Dios? al que usted no ha visto jamás, pero dice que ama a su familia, pero no sabe dónde viven sus hermanos, cuántos son, qué hacen, de qué viven, de todo me dice usted que no sabe, entonces, ¿por qué me dice que ama a su familia? ¿No es un mentiroso? ¿Seremos ciertos? Ahora, le pregunto nuevamente, ¿usted ama a Dios? Dígame, ¿usted ama a Dios? Si alguno dice, yo amo a Dios... Y aborrece a su hermano, es mentiroso. Va a liberar, hermanos, cuántas personas eran de visión en Cristo únicamente en la iglesia, eh, eh, en la casa de oración. Nosotros nunca hemos tenido iglesia, tenemos una casa de oración, amados hermanos, en Villa Guaya. Y pregunte, ¿cuántos en realidad éramos de la iglesia? registrado, éramos 50 personas. Vaya a ver cuánto cuenta usted cuando va al culto. Vaya a ver cuánto cuenta usted. Y verá que no cuenta 20 personas, hermano. A veces sí hemos subido hasta 35. ¿Sí? Con niños y todo hemos llegado hasta subir a 40. Ahora vino una avalancha de los que decían que me amaban y lo que hicieron fue hablar mal de mí y hacer que toda la iglesia se vaciara porque era el propósito. Pregunto. Le pregunto a, usted a esa persona, ¿usted ama a Dios? Claro. Ah. ¿Y por qué aborrece al hombre que Dios le mandó como luz? ¿Por qué se fueron? Amarían a Dios o qué sería lo que amaban? Amarían a Dios. El que ama a Dios no le para bolas a chisme ni a bochinche ni a mentira ni a engaño ni confusión, porque ama a Dios. Diga, ¿por qué le dijeron mentira a la gente? Y ah, no, si es así yo para acá no vuelvo. ¿Sí? Ah, entonces la pregunta es: ¿Entonces a quién amaban? ¿A Dios? Le pregunta usted a esta otra persona: diga una cosa, ¿usted ama al pastor Moreno? claro, hermano, ¿cómo no lo voy a amar al pastor Moreno? Si es el que nos trae la verdadera enseñanza, es el que Dios nos ha mandado. Es el hombre que Dios ha mandado para la salvación nuestra y la de los nuestros, nuestra familia. Pero le dicen una mentirita. Alguien se inventa una mentira en contra mía y usted por no vuelve a la iglesia. Pregunto, ¿era cierto que ama a Dios? Si ama a Dios, ¿cómo, me va, ¿cómo usted va a decir que ama a Dios si me está aborreciendo a mí, que soy su pastor? Que soy la persona que le estoy enseñando y le estoy dando todos los medios para que llegue usted al cielo al lado de su familia, porque a eso me ha mandado Dios aquí a la tierra. ¿Sí? Cuando Jesucristo. ¿Cuántos mintieron contra Jesucristo, que era el verdadero Hijo de Dios, que ese es sí era amor, que trajo el amor de su Padre? ¿Y cuántos mintieron en contra de Él y por culpa de las mentiras la gente no volvió más a la iglesia? No siguieron más con Dios por una mentira que le dijeron que era Jesucristo. Dijeron que Él era un falso profeta, que Él era, se hacía pasar por Dios como Hijo de Dios. ¿Cierto? Dijeron que él era un impostor. ¿Y cuánta gente echó para atrás? ¿Cuántos se retrocedieron? Oiga, ¿y por qué es usted que ama a Dios? ¿Y por qué votó, por qué usted se rechazó a Jesucristo? Cuando el maestro Jesucristo, cuando preguntaron de Jesucristo, ¿a quién quiere que salve o que suelte? ¿A Barrabás? O al que dice ser el rey, el que dice que de ser hijo de Dios. No, suéltanos a Barrabás. ¿Y qué hacemos con el que dice ser el rey? Crucifíquenle, crucifíquenle. Pregunto: ¿era verdad que amaban a Dios? ¿Era verdad? Ya a esa gente que dieron crucifíquele, Cristo les había resucitado a unos, a otros les había dado vista. A otros le había puesto manos, a otros le había puesto pies que les hacían falta. A otros que eran mudos hablaron, otros eran sordos y oyeron. Y fue la gente que dijo: Crucifíquele, crucifíquele. ¿Cuánta gente dicen, dijeron aquí, Dios nos ha mandado un verdadero siervo de Él a Bolivia, hermanos? Y bueno, hermanos, realmente tenemos un verdadero siervo de Dios. ¿Sí? Pero cuando preguntaron, vino, oiga bien, vino el demonio y preguntó: ¿a quién quiere que suelte? ¿A quién quiere que suelte? ¿Al enviado de Dios? ¿O a Barrabás? ¿Y qué dijeron? Suéltenos a Barrabás. ¿Y, ¿Y entonces qué hacemos con el enviado de Dios? Ah, no, crucifiquémoslo, crucifíquelo, crucifíquelo. ¿Y qué hizo la gente? Se fue. Oiga, ¿qué hicieron la mayoría? Se fueron. Me crucificaron, hermano. Y hasta hoy me tienen crucificado. Oiga, hasta hoy me tienen crucificado. Y usted dice que usted ama a Dios. Y yo le voy a preguntar mañana, tú dijiste que amabas a mi siervo, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué te fuiste de la iglesia? O de la congregación. ¿Por qué no volviste más con él? Decime una cosa, ¿quién te sanó a vos? Cuando fuiste enfermo, enferma, con tu hogar destruido, que estabas sin empleo, que estabas endeudada, que no vendía nada en tu negocio, ¿sí? que tus hijos tenían problemas, ¿quién fue el que hizo todo por ti, y ayunó por ti, y clamó por ti, y el que vino a mi presencia por ti? ¿Quién fue ese? ¿El Barrabás o mi siervo? No, Señor. Tu siervo fue el que oraba, el que clamaba, nos dio la oración por escrito, ¿sí? el que nos ministraba, todo lo hizo tu siervo, Señor. Y entonces, ¿por qué tú dijiste que te soltaran, que condenaran a tu siervo? ¿Por qué lo condenaste mejor? ¿Por qué lo condenaste? ¿Por qué has condenado a tu siervo? ¿Y por qué te fuiste con Barrabás? Tú sabes a quién, fue que tú, a, a quién fue que tú seguiste. Tú sabes quién fue que te dijo que mi siervo era mentiroso. ¿Ah? ¿Quién sabe? ¿Tú sabes quién fue que te dijo a ti que mi siervo y que tenía otra mujer y que la había dejado y que unos hijos y una cantidad de mentiras? ¿Quién te lo dijo y por qué tú lo creíste? ¿Por qué lo creíste? ¿Lo condenaste? Hoy el mundo me condena, hermanos. El mundo condenó a Jesucristo. Y qué hacemos con el que dice ser el hijo del rey, de, el que es el rey? Crucifíquenle, crucifíquenle. Hoy Leonardo Moreno me han crucificado los que decían que me amaban. Hay gente, amados hermanos, que están vivos por la infinita misericordia. Dios me utilizó. El amor que Dios me ha dado lo compartí con personas que nada tenían que ver con Dios. Y cuando Dios me dijo, me ha dicho, mi hijo, esa persona no me pertenece. Sí, Señor, pero yo voy a orar por él para que lo resucites. Por amor a mi siervo, lo voy a resucitar. Y hoy me han crucificado. Oiga, hoy me han condenado. ¿Por qué no está viniendo la gente, hermano? ¿Por qué la gente no está yendo a buscar a, a visión en Cristo cuando tienen cualquier cantidad de milagro que yo les hizo? Y después dicen que aman a Dios. Yo le pregunto a usted que me ve en la cámara. Dígame la verdad, ¿usted ama a Dios? ¿Usted sí ama a Dios? Cuando a mí me dice Dios que a mi Dios nadie le ama, y me sale la gente con el cuento que aman a Dios, pero resulta que hay un sol fuerte, y no voy a la iglesia porque está haciendo mucho sol, y usted ama a Dios. ¿Ah? Le hacen una invitación para un río, para donde sea, y dice: Bueno, Dios conoce mi corazoncito, y yo me voy para ese río porque esta invitación no la puedo desperdiciar. Y no dice usted que ama a Dios. ¿Por qué usted cambia un paseo, una invitación, una comida, una fiesta por Dios? ¿Por qué no va a buscar a Dios hoy domingo? Si el domingo que es el día del amor y el día de recibir palabra para amar a nuestra familia, ¿verdad? ¿Por qué usted desperdició? ¿Cómo sabe usted si Dios le va a dar la fórmula exactamente? ¿Cómo sabe usted si Dios va a llegar hoy o va a mandar a su ángel? Y le dice Dios al ángel: Vaya, mi hijo, a la iglesia, vaya a la congregación o la casa de oración de visión en Cristo. Y me apunta a las personas que están allí. Y a los que están allí, le voy a, a recoger toda su familia. Toda la familia que están congregados hoy, mi hijo, los voy a notificar porque a ellos los voy a salvar. Pero usted no vino. ¿Por qué? Por una invitación. ¿Ah? Por una, una miserable invitación, ¿Cómo le parece, hermano, o para una ida para el río, lo que sea, y usted no vino, por un bendito negocio, y usted no vino a la congregación hoy. Le importó más su negocio, ¿verdad? Hermana camine para la iglesia. No, el pastor, disculpe, lo que pasa, hermano, es que tengo una deuda que tengo que pagar mañana y ay no, 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 no. Le cuento que esa deuda me tiene, pero. Oiga, confundía. Hermana, camine para la iglesia entonces. No, 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 pastor, pues le repito. Tengo una deuda, hermano. Y no, 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 no. Yo voy a vender, a ver, voy para mi negocio a abrir para vender, porque tengo que pagar esa deuda como el lugar. Pregunto, ¿a quién ama usted más? ¿Al negocio o a Dios? ¿No sabe usted que Dios es el dueño del oro y la plata? Usted no sabe que si usted va a buscar a Dios hoy, Dios le puede pagar la deuda mañana o le quite el deudor, ¿ah? Pero resulta que usted no, 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 pastor, pero mi deuda, mi deuda, ahí imagina yo no puedo quedar más con la deuda. Ah, ¿a usted le importó fue la deuda, pero no le importó a Dios y dice que ama a Dios. Usted dice que ama al pastor Moreno, ¿verdad? Sí, yo amo al pastor Moreno, ¿y por qué lo deja solo? Porque lo tiene abandonado. Dígame una cosa, hermana. ¿Usted se sí llama el Pastor Moreno? Sí, pastor. Dígame una cosa. ¿Usted sabe si el Pastor Moreno anoche durmió o no durmió? Amaneció vivo, amaneció muerto. No sé, no sé, no, 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 no sé. ¿Usted sabe si el Pastor Moreno anoche comió para acostarse? Si hubo alguien que le dio un vaso de comida, un vaso de agua o un vaso de jugo. No, pastor. Yo, no, hermano. Yo no sé. Ah. ¿Usted sabe si el hermano Moreno hoy necesita, el pastor Moreno necesita hoy una administración? ¿Que alguien le haga un favor? ¿Que alguien ore por él? ¿Que alguien le ministre? No, no sé, no sé, hermano, no sé. ¿Usted sabe si el hermano Moreno está pasando por dificultades después de la avalancha y todo lo que están haciendo con él? ¿Usted sabía que al pastor Moreno le están haciendo brujería por distintos medios? ¿Cómo así? Ah, no sabía eso, ¿verdad? Ah, no. Ay, ¿cómo así, el pastor Moreno? Sí, lo están atacando fuertemente por brujería, a pesar de que es un siervo de Dios. Y el mismo Dios le dice, mi hijo, defiéndase, defiéndase, mi hijo, porque hay gente que lo quiere ver muerto a usted. Y como no han podido matarlo de otra manera, lo están buscando para matarlo con brujería. Esa es la angustia y preocupación que él tiene. ¿Usted sabía eso? Ay, no, ay, no, no puede ser y nos dice que ama al pastor Moreno, ¿por qué no se da cuenta usted, el pastor Moreno, qué olor lo está afectando a esta hora? ¿No sabe usted que con el pastor Moreno le ha dicho él y les ha mostrado Dios que con el pastor Moreno es que ustedes van a ir al cielo, porque él es un hombre que ha venido a recoger un remanente? ¿No sabe usted que todos los que creen en el pastor Moreno, el cielo los espera? ¿No le está diciendo él los testimonios? de la gente que se ha muerto con él y estar en el cielo tranquilos. ¿No sabía usted eso? Sí, él nos ha dicho, pero, pero qué, pero qué. Pregunto, ¿tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios. ¿Y por qué no te das cuenta de todas las maravillas de Dios? Si tú amas a tu padre, te das cuenta de las propiedades que tiene tu padre, el capital que tiene tu padre. Si tiene plata ahorrada, tú te das cuenta que tu papá tiene cuenta en el banco, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo tú dices que amas a Dios, que amas a tu padre y no sabes cuáles son las propiedades de tu padre, ni mucho menos? No crees que te estás mintiendo tú misma. Y tú dices que amas a tu familia y no sabes cuántos son, no saben qué están haciendo, no sabes cuántos comen, no sabes cuántos están enfermos, no sabes cuántos son profesionales. Todas las preguntas que te hice de tu familia me dijiste que no. Que no sabías, ¿ah? ¿Cuántos son profesionales en tu familia? No, yo no sé, ¿ah? Oye, todo lo que te he preguntado por tu familia, tú no lo sabes. Te pregunto por el pastor Moreno, me dice que tú lo amas y no sabes. Y cuenta el testimonio que por ti está vivo el pastor Moreno porque fue el que te utilizó, lo utilizó yo como herramienta para resucitarte. Si no hubiera sido por el pastor Moreno, ¿tú dónde estarías hoy? ¿En qué pozo estarías ardiendo hoy en el infierno? ¿Ah? Y mira, en vez de estar pegado del pastor Moreno, ¿sí? Que te, Dios por medio de él te habla, te muestra, te dice, te ministra, te da te, te interpreta sueños y todas cosas. Y aún así, no vas donde el pastor Moreno. Y dices que le ama. Entonces, dice aquí la palabra: si alguno dice. Yo amo a Dios y aborrece a, al pastor Moreno, es mentiroso. <laughs> Oiga, léalo ahí en primera de Juan 4:20. Si alguno dice, Yo amo a, a Dios y aborrece a su hermano, aborrece a su familia, aborrece a tu patrón, aborrece a tu a tu pastor, ¿sí? aborrece a los que están a tu lado. Entonces eres mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, el que no ama al Pastor Moreno, a quien ha visto, cómo puede amar a Dios a quien no ha visto. Si tú no amas a tu familia, cómo vas a decir que amas a Dios, que nunca ha visto. A tu familia la puedes ir a visitar hoy o mañana, como es el lugar. Tú haces una oración, como le explicaba ahora. Tú vas y apunta el nombre de tu familia le clamas a Dios que te diga cuántos son de tu familia él te va a decir con pelo y señales cuántos son y entonces le vas a decir vas a hacer una oración ahora hace una oración un pacto un compromiso con Dios cuánto tengo tiempo tengo que orar Pastor Hermano, si tiene que orar mil dos no, mil horas o repito ore por su familia para que Dios se lo lleve a los pies de Cristo ah si tengo que orar tres mil horas pues yo oro tres mil horas para que Dios lo lleve a los pies de Cristo, porque yo quiero que mi familia sea salva, yo quiero que mi familia esté en el cielo, yo quiero que mi familia no sufra, yo quiero que mi familia Dios le dé trabajo, antes de pensar en la salvación, que Dios le dé trabajo, que Dios sane a su familia, ore por su familia, ministre a su familia, así como el pastor Moreno le, le enseñó a usted a ministrar, hágalo usted también con su familia y ministre a todos ellos, mis amados hermanos, todos los días, aunque usted no lo vea. Esté ministrando por su familia, orando por su familia, que haya empleo para su familia, que estén sanos su familia, que no hayan correteado nadie en su familia, que ninguno esté preso de su familia, oiga, que ninguno esté abandonado de su familia, que ninguno esté por ahí huyendo de su familia. Hágalo, amados hermanos. Ore el tiempo que tenga que hacer para que su familia llegue a los pies de Cristo. Lástima que se nos acabó el tiempo, hermanos. Pero quiero seguir explicando mucho más de esto, de lo que yo me he hablado, de lo que es su familia. Es posible que usted dice que ama a Dios, pero lo ama por interés. Y le hago una pregunta que podemos seguir tocando el tema. Si yo viniera y te dijera a esta hora, entrégame todo lo que tú tienes, entrégame tu auto, que por mí lo tenés, entrégame tu casa, por mí lo tenés, entrégame tu negocio, por mí lo tenés, entrégame tu marido. Por mí lo tenés, entrégame tus hijos, por mí lo tenés, entrégame tu plata que tenés ahorrada, que por mí lo tenés, entrégame tu salud, que por mí lo tenés. Pregunto, después de que yo le diga eso a usted, ¿usted diría, Señor, te amo? <laughs> ¿Usted le diría, Señor, te amo? ¿O haría como la mujer de Job, de Job? maldice a tu Dios y muerte? Sería que usted amaría a Dios, hermano. Nosotros amamos a Dios por interés. Nosotros amamos a Dios por interés. Cuando Dios me dice a mí, mi hijo, a mí nadie me ama y me ha explicado estas cosas, Señor, ¿qué puedo yo decirte? ¿Es capaz que ni yo también te amo, Señor? Yo lloro, hermano, como usted no se imagina, y yo le pregunto, Señor, ¿quién me garantiza a mí que yo te amo? ¿Quién me garantiza a mí que yo te amo? La Biblia dice que el que no deja padre, madre, hijo y, y todo lo que esposa, tierra y lo que posee no puede ser mi discípulo. Usted para amar a Dios tiene que despojarse de todo. No es que lo va a votar ni lo va a vender. No, no lo va a vender. Eso es suyo. Pero usted tiene que sacar del corazón, de espíritu, al mi cuerpo, todo lo que usted tiene y ame al que se lo dio. Ahí vamos entendiendo que es el amor de Dios y que es amar a Dios. Gloria a Dios por ello, amados hermanos. Vamos a darle gracias. Al Todopoderoso en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias Papito Dios por la palabra, por la forma en que nos, me enseñas de ver como tú cada día pones temas totalmente nuevos que a mí me asombran, Santísimo Dios del cielo. Gracias Papito Dios porque tú estás haciendo lo posible para que nosotros te amemos y para que nosotros salvemos a nuestra propia familia, para que seamos capaces de... De entregarte a la familia, porque nos duele, Señor, nos duele entregarte a la familia a ti. No hemos hecho una lista. Yo les he comentado a todos, Señor, hace como de seis meses que empecé este tema, de cada ocho días domingo, el día del amor y el día de la familia, mi esposa y mis hijos. No, Señor, Dios quiere que nosotros salvemos a la familia con parientes y vecinos, amados hermanos. Ahí entra su cuñada, entra su cuñado, entra su nuera, su nuero, su yerno. No, pastor, es que me caen súper mal. Ay, ese yerno me cae malísimo. Y esa nuera, no Ay, no la quiero ni ver. Entonces no diga que usted ama a Dios. No diga que usted ama a Dios porque si usted no ama a esa persona que está a su lado, que necesita amor, que usted le pueda dar un beso y un abrazo. Si no ama a esa persona, ¿cómo amar a Dios que usted nunca ha visto? Señor, yo te doy gracias, papito Dios. Ayúdanos a amar, papito Dios. Señor, danos un don de amor que te podamos amar. Que podamos estar seguros nosotros que te estamos amando a ti, Señor. No sea que te hemos equivocado. No sea, no sea, Papito Dios, que te estamos amando simplemente por interés. Te amamos por lo que tú nos das, pero no por lo que nosotros, por lo que tú vales, ni la importancia que tiene tú, Santísimo Dios, para nosotros. Señor, yo te ruego, te clamo y te suplico en esta hora que derrames ese don de amor, ese don, ese don Padre amado, Santísimo Dios. Porque mucha gente a esta hora está necesitando un abrazo. Mucha gente está padeciendo por falta de amor, Señor. Mucha gente está sufriendo, Papito Dios, porque no hay un verdadero abrazo, no hay un amor, Papito Dios. En cambio, sí decimos que te amamos, pero solamente por lo que nos has dado. Pero no, porque tenemos ese amor de amarte como tú te lo, te lo mereces. Señor, perdónanos, Padre amado. Yo te pido perdón por mí mismo, Señor, que no sé si en realidad te amo como tú te lo mereces. Solo sé que yo dejé padre, madre, hijo, tierra, Señor, dejé todo, profesión, dejé mi país. Santísimo Dios, hace 14 años solo por seguirte a ti, pero no sé si todavía te estoy si en realidad te amo como tú te lo mereces, Padre amado. Pero sí sé que todo lo dejé y vivo 24 horas solamente para ti. Ese don de amor que tú me has dado, Señor, ese es amor, dejar a mi familia, dejarlo todo para servirte a ti, Señor. Cuando no sé, acá me estoy sacrificando por la gente para que todos coman, todos tengan trabajo, no sé si mi familia la tenga, Señor. Quizás estoy haciendo todo lo posible para que todo el mundo coma acá, pero no sé si mis hijos están comiendo allá. Yo solamente sé que te he creído a ti y por el amor que tú tienes conmigo, yo sé que estás dando alimento a mis hijos también, en el nombre de Cristo Jesús. Hace 14 años no veo a mis hijos, Señor, personalmente, salvo por una, por una página, Santísimo, yo de internet, Padre amado, y todo lo hago por amor a ti, por servirte a ti, glorificarte a ti, exaltarte a ti y hacer que muchos, Señor, se vayan también al cielo cuando mueran. Acá me tengo orando y clamando por la gente que me llama del mundo entero para que le mande una enseñanza o una oración. Pero quién sabe, Señor, si también lo estoy haciendo bien hecho por mis hijos. Yo sé que ruego, clamo, interceo, lloro en tu presencia por mis hijos y todo, y espero que también estén recibiendo esa bendición gloriosa. Señor, enséñanos a amarnos unos a los otros. Señor, amarnos, enséñanos a amarnos unos a nosotros, porque tú eres, tú eres amor. Danos esa unción de amor y ayúdanos, Señor. Que nosotros podamos glorificarte, Señor, que nosotros podamos tener amor, verdaderamente, Señor. Derrame esa unción de amor. En la iglesia de la pastora Celia, a esta hora y la maya soca, anda la Espíritu Santo de Dios. Derrame ese don de amor ahí, ella con sus hijos y su familia. Derrame ese amor, esa unción de amor ahí en Tania, con toda la familia Vilca Ramiro que han asistido allí, como Marcelo Ruiz y todos los que están ahí a esta hora, Señor. Derrame esa unción de amor, te ruego, te clamo y te suplico. Padre, derrama la unción de amor allí en Jujuy, donde está el pastor Elga, la pastora Elizabeth y la pastora Gabriela, con todos sus hijos, el hermano Marcelo Santísimo Dios. Barcos, derrame esa unción de amor, Papito Dios, a ver si dejamos de pelear y de, re, de rechazarnos, de mirarnos mal. Derrama la unción de amor, Padre amado, Santísimo Dios, a esta hora, en todas las casas de oración. Derrama la unción de amor, ahí con el pastor Enrique, la hermana Ana y sus hijos y todos los familiares del hermano Enrique que lo están acompañando a esta hora. Derrama una unción de amor, Papito Dios, que vamos a amarnos los unos a los otros, así como tú nos amas, y por medio del día, por medio del aire, el viento, el sol, la luna, la estrella nos lo demuestra todos los días. Derrama la unción de amor, Padre amado, Santísimo Dios, ahí en Cochabamba, donde está el pastor Daniel, y mucha gente que lo han rechazado, Cristo bendito, Padre amado, muchos lo han rechazado, lo han vituperado y lo han visto como lo peor, Señor, solamente porque te sirve a ti, te ama a ti y porque Él está cumpliendo y obedeciendo a tu siervo. Derrama la unción de amor también en Santa Cruz, donde está Sandrita y toda la familia. Espinosa Santísimo, yo y hoy todo lo que están asistiendo. Derrame esa unción de amor a esta hora allí, Santimo, y abrázalo, aguárdalo, Papito Dios, y sana a los que están enfermos allí, dale empleo a los que están desempleados, Señor. Paga la deuda a los que están endeudados, Cristo bendito, ámalo con todos sus bienes. Señor, derrame esa unción de amor y glorifícate de una manera especial, que ellos sientan esta hora, que ellos sientan, Padre amado. Derrama la unción de amor en todo uno de mi familia, descendencia y parentela. En la familia Moreno, Santimo Dios, derrame esa unción de amor. Derrame la unción de amor, Santísimo Dios, en ese grupo de Visión en Cristo Internacional. Pare amado santísimo que amó el pastor Elgar, Pare amado, derrama la unción de amor, derrama la unción de amor en ellos, derrama la unción de amor en ellos, derrama la unción de amor en la bazanda, de la paz de Dios, derrame esa unción de amor, derrama la unción de amor, derrame esa unción de amor, aquí la bajanda, aquí la banda aquí la banda Señor, derrame esa unción de amor y cae en rayos de juego, rayo de juego, rayo de juego, rayo de juego, rayo de juego cayendo, rayo de juego quemando, rayo de juego limpiando, rayos de juego, santísimo Dios, arrancando esos corazones de piedra y colocando. Un corazón de carne lleno del Espíritu Santo. Derrame la unción de amor, papito Dios. Derrame la unción de amor, papito Dios. Derrame la unción de amor, papito Dios, para que todos sintamos el amor, ese amor glorioso y poderoso. Y rama Yazuka, chamala, chamala de aquí, papito Santo de Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Anto de Dios, derrame esa unción de amor. Derrame esa unción de amor. Derrame la unción de amor. Señor, derrama la unción de amor. Señor, una unción de amor para todos los oyentes de visión en Cristo. Hay muchas iglesias que hasta ahora también están enlazadas, Señor, que están amplificándose con nosotros. Hay emisoras que se amplifican con nosotros. Hay en el largo de cinco continentes, Señor. Derrama la unción de amor, papito. yo te ruego, te clamo y te suplico. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, llénanos, llénanos, Señor. Todos te amamos de labios, pero de corazón no sabemos. ¿Qué habrá en nuestro corazón para ti, Señor? Tú que nos bendices cada día, cada momento, nos das de todo, Señor. Nos estamos muriendo y te pedimos y tú nos sanas y nosotros, que te damos a ti? Señor, enséñanos a amarnos los unos a los otros. Y así poder amar a mi familia, Señor, para que mi familia sea salva. Salva a mi familia, mi Dios, y a todos los que nos oyen. La familia de todos ellos, mi Dios, sánalos a esta hora. Sánalo, mi Dios. Tu palabra dice aunque me fueres infiel, yo permaneceré fiel, mi Dios. Pero ni así te amamos. Ni así te amamos, Señor. Si no amamos a mi hermano que está a mi lado, ¿cómo voy a amar a Dios que nunca he visto? Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de ellos, Señor, y de nosotros. Ten misericordia de tu siervo, te lo pido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias, papito Dios, por tu amor. Verdaderamente no hay palabra para darte gracia, Padre, por todo lo que nos has dado, nos estás dando y nos das cada día. Pero somos mentirosos, Señor. No te amamos a ti ni amamos a nuestra familia. Somos mentirosos, Señor. Te amamos por interés. Si no tenemos nada, no te sigue nadie. Cuando la gente recibe milagro, entonces te buscan. Cuando la gente recibe sanidad, se acuerdan de ti. De lo contrario, nadie se acuerda de ti. Señor, perdónanos. Perdónanos a ellos, perdóname a mí, pero ayúdanos Señor a amarte. Ayúdanos a amarte Señor, derrama la unción de amor, te pido en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias, gracias por este, este mensaje, por cada una de las casas de oración y por los cinco continentes que me oyen a esta hora. Santísimo Dios, perdóname porque no puedo contener las lágrimas Señor. Porque quiero que todo lo que yo te pida me lo des. Y quiero servir, sirviendo más a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. A todos los bendigo a esta hora, Padre amado, con la bendición poderosa y gloriosa del Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde del cielo. Que Dios me lo bendiga y la luz de Cristo me los ilumine en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Les habló su mensajero de Dios. Leonardo Moreno Olivera, de Visión en Cristo, internacional. Que la luz de Cristo me lo siga iluminando. Pastor Elgar, que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia los que están congregados ahí y en todas las casas de oración. Que Dios los bendiga a todos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pastor Elgar. Señor, Señor, Señor. ¿Qué quieres, hija mía? ¿Dónde debo llevar mis primicias para que se abran la ventana de los cielos como lo manda la Biblia? ¿Y dónde tengo que llevar mis ofrendas para ser prosperada en todo, con sabiduría, poder y entendimiento? ¿Y dónde debo depositar mis diezmos para que usted, mi Dios, me corte todas las maldiciones, me las multiplique y me haga un instrumento de bendición, ¿Y de salvación? Sí, en una iglesia que tenga cobertura desde lo alto, formada y ordenada por mí, como visión en Cristo Internacional y como lo enseña mi palabra en Deuteronomio 12, del 12 al 14. Y allí todo, todo esto te lo haré, porque allí hay un siervo que te enseña conforme a mi corazón.